Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura de Cuba en La Habana, en el Vedado Capitalino. Les habla Alexis Triane. Tengo muchísimo gusto de hacer este programa. El número 3 de Cubadisco tiene la palabra porque además hoy es un día de lujo. Están a mi lado dos criterios muy autorizados, amigos del alma. Tengo a mi lado a Joaquín Borges Triana y aquí a José Dos Santos. Y el tema que nos ocupa tiene muchísimo que ver con un asunto de actualidad crucial, que es si Cubadisco, en medio de esta encrucijada, en el medio de este dilema, ¿valdrá la pena seguirlo defendiendo como el gran momento de la música cubana, como la feria de la música cubana, como ustedes han visto? Estamos prácticamente a las puertas entre el 15 y el 22 de este el mes de mayo, y espero yo que ustedes puedan disfrutar con nosotros este ejercicio del criterio. Aquí va, en el Día Internacional del Jazz, la cápsula de Tiene la Palabra, que Roberto Fonseca está ahora mismo en Internet. Bueno, y nuestros invitados en los días anteriores a la hora del té, aquí me han entregado estas bellísimas jarras Cubadisco que vamos a estar disfrutando, siempre con un poquito de infusión. Es la hora en que mataron a Lola, entre 3 y 4 de la tarde, Joaquín, Dos Santos. Yo creo que sería muy importante saber cómo fue que empezó en ustedes el Cubadisco. ¿Cuándo sucedió, no?, que conectaron con este propósito? Ayer hablábamos aquí de Ciro Benemeli. Hablábamos de la impronta incluso que Alicia Perea provocó a la hora de gestar la idea del Cubadisco con Ciro y también del rol que tiene esta feria, este gran evento, de lo que hay que hacer todavía para seguirlo posicionando. ¿Cuándo llegó ustedes? Joaquín. Yo, bueno, primero saludar a todas las personas que nos siguen y agradecer por la invitación. Yo tuve la suerte de ser de los fundadores de Cubadisco. Recuerdo que Ciro Benemeli me convocó, me invitó y estuve participando en el evento sucesivamente desde esos primeros momentos, cuando recuerdo que nos reuníamos en los bajos del Teatro Amadeo Roldán, después fuimos cambiando de sede y estuve permanentemente en el comité hasta el 2009 o 2010. Y fue una etapa... Siempre digo, como otra universidad. Yo hice un doctorado en el ISA y este fue otro doctorado. Porque imagínate, ahí tuve a gente como Luis Carbonell, a Esther Borja, a grandes de la música cubana, intercambiando y aprendiendo de sus decires. Qué bien. ¿Y usted, Dos Santos? Realmente, yo me monté en el tren un poco después. Joaquinito tiene un espectro mucho más amplio desde el punto de vista musical. Yo estoy más concentrado históricamente en el tema del jazz y jazz cubano. Y en ese sentido, bueno, participé incluso en los viejos grupos asesores de Jazz Plaza, etc. Y de esa manera llegué un buen día, si fue el propio Siri o fue Nery González Bello, me invitaron a participar ya hace más de 10, 12 años. Y desde ese momento, pues, me puse la casaca de Cubadisco y lo he seguido muy, muy de cerca, participado tanto en el comité como en jurado, como en la difusión. El sitio que mantengo del Ministerio de Cultura, primero en Cubarta, ahora en el Centro Nacional de Música Popular, dedicado al jazz, le dedica mucho espacio también a este acontecimiento, claro, con este perfil, ¿no?, un poco más estrecho. Pero realmente muy enaltecedor, tanto es así que ahora, en ocasión de la actual,
puse los tres, las tres categorías, música instrumental en este apartado, en esta área, que es jazz, neo jazz, como le han dado en llamar, y instrumental, y hoy había 60, 70 comentarios en la madrugada, porque yo soy noctámbulo madrugador, y en la madrugada me puse a mirar, ahí había 70 comentarios sobre estas nominaciones, que este año incluso son singularmente mayores, o sea, 7 por cada categoría, cuando generalmente eran 5. Y por lo tanto, seguidores hay, interés hay e importancia es mucho más. Claro, y además algunas personas pensaban que por ser una modalidad virtual no íbamos a tener resonancia y de pronto las redes se mueven. Se mueven los músicos felicitándose, se mueven los criterios y por tanto entremos nosotros al debate, ¿no? Vamos a aprovechar con un corte, un pequeño corte, porque hoy se sigue estrenando. Vean ustedes lo que viene. Estreno hoy absoluto, 6 de la tarde, por la cadena Streaming Cuba, 140 páginas de Facebook, 9 de la noche, canal clave. Tienen que verlo, sin duda alguna, de Roberto Fonseca y esta gigantesca orquesta que no digo más. El asunto en el debate son las categorías. ¿De qué estamos hablando, Joaquín? A ver, eso siempre genera polémica. Yo siempre aclaro que la persona que diseñó el aparato categorial del Cubadisco fue el musicólogo Danilo Orozco. Uh-huh. Y desde un primer momento siempre se dijo que las categorías no iban a ser musicológicas y no iban a responder a los criterios por los cuales, desde el punto de vista del análisis morfológico, usted define un género, un estilo, sino que iban a ser categorías operativas para poder moverlas, ser intercambiables. Lo que pasa es que también habría que decir que en el ánimo de adaptarse a la cantidad de discos que cada año se presenta, que es lo que confunde a la gente, las categorías. En el mundo del rock y el metal, que es hoy por hoy a nivel internacional, son dos categorías que están muy diferenciadas, con estilos, con público, con escenas diferentes, y normalmente nosotros hemos seguido siéndolo dentro de una sola. Pero al margen de eso, las categorías hay que verlo como una cosa operativa, y hoy puede llamarse de una manera y el otro año se puede llamar de otra forma. Pero es para tratar de premiar la mayor cantidad de discos posible. O sea, estimular. A tu juicio ahí no está el dilema, y a su juicio... Yo creo que pasa por ahí, en tanto que lo que refería hace un instante, la pregunta es por qué en este Cubadisco no hay jazz cubano. Uh-huh. Hay dos segmentos o dos vertientes, el jazz y el neo-jazz, que no sé si se quiso poner new jazz. Yo participé, por supuesto, en dar mis criterios sobre los nominados en una fase inicial de este 2020-2021, porque todos sabemos que se han tenido que unificar por el tema de la pandemia las dos convocatorias. El número de discos en esta categoría jazz es extraordinario, más numeroso que nunca, lo que significa la importancia que tiene para los músicos, ya no solo los músicos cubanos en Cuba, sino los cubanos que desde fuera de Cuba quieren hacer sentir su música dentro de nuestro país.
y por lo tanto esto ha traído confusión este año con el neo-jazz, que primero se llamó jazz alternativo, cosa con que yo tampoco compartía, porque el jazz es alternativo y alterativo, nada más que por definición. Y por lo tanto, ¿qué cosa se puede llamar jazz alternativo? En fin, jazz cubano estuvo ausente en esta ocasión. Y tengo una nota aquí muy rápida, por ejemplo, el año 2019 estuvo el jazz solo, mientras que instrumental fue instrumental puro e instrumental vocal, o sea, se dividió instrumental en dos segmentos. Pero en el 2018 fue el mayor despliegue, hubo jazz solista, jazz ensemble, afro-nu jazz y instrumental. En el 2017 se volvió a solamente haber dos, jazz solista y jazz ensemble. No hay una regularidad. El 2016 fue jazz, en el 2015 fue jazz cubano, jazz. O sea, hay, como explicaba Joaquinito, se adapta, se ajusta también al volumen. Hay muchos jazzistas que participan con su obra que son ubicados en otra categoría, aunque cuando uno los valora, ya no musicológicamente, no soy como tal, pero sí como seguidor de la materia desde hace más de 50 años, me doy cuenta que en jazz pudieran haber aspirado no solo a nominados, sino hasta premios, pero por determinadas consideraciones son ubicados en otros, y yo creo que es de comprender, aunque no lo comparta del todo. Pero me parece que tiene que haber más uniformidad, más estabilidad. No hay un sitio. O sea, hay un Facebook en el que se emplea en esta ocasión para poner un listado denominado que yo no pude acceder. Joaquinito y yo hablábamos antes que él en la nube encontró tal y más cual, pero yo lo conseguí a través de una gestión personal y me trasladaron miembros del comité organizador y así pude poner yo en el sitio de cubayaz.cul.cu, que es el que yo manejo, las tres categorías que más pueden interesar, y de ahí fue que derivaron los comentarios que referí anteriormente. Muy bien. Pero para de cara al futuro hay que tener más estabilidad. Muy bien, Joaquín, quería hacer un comentario. No, que solo acotar, yo diría que hay dos razones en esto de los cambios de las categorías. Una, eso tiene que ver con la cantidad de materiales que se presenta y el hecho de que la institución quiere estimular a la mayor cantidad de músicos posible. Eso puede ser discutible. Hay quien piensa que es una expresión del paternalismo que nos ha caracterizado como sociedad, que sería más práctico competir aunque no fueras nominado. Y la otra razón es que también el comité, tanto del Cubadisco como el jurado, va cambiando y en función de lo que las personas que estén rigiendo en ese momento así establecen las categorías. Esas son las dos razones básicas por las que eso varía, que justamente es un pequeño problema, porque a la hora de hacer una historia no se puede estar hablando fijo de determinadas categorías porque son muy fluctuantes. Muy bien. Bueno, hacemos una transición en este programa. Es otro estreno que se ha sucedido en las redes en el día de hoy. Vivo en Cuba, los artistas tomando el Capitolio. Yo creo que vale la pena que ustedes lo busquen en las redes y que estén atentos a este estreno que ha sido y ha sucedido por la cadena Streaming Cuba. Los viejos siempre llaman a la esquina. ¿Y este? Aquí estamos haciendo arte, apoyando a los jóvenes talentos cubanos, nosotros los veteranos. Es una composición mía ya, lo que tuve que reorquestarla. Fue súper atractivo poder escribir una parte para los veteranos, como decimos ahí, la otra para los jóvenes. Pero a los jóvenes le quise dar la parte más brillante, la que se luce más, por lo menos la sección de metales. Pienso que eso se logró completamente. Yeah.
el proceso de creación fue muy fructífero porque había tela por donde cortar, había mucho talento, estaba la experiencia y el ímpetu de la juventud. Todos la pasamos muy bien y se logró, creo que el objetivo principal, que sonara muy bien. Bueno, pertenecer a este grupo de talentos para mí una de las mejores experiencias que me ha podido pasar en este año. Ha sido la mejor idea que ha podido tener César López, que tiene una gran calidad humana y que ha querido ayudar a tantos músicos que no se conocen y realmente en este país hay muchos. Así mismo, en este país hay muchos músicos y por eso sería tan importante saber, también hay muchos discos. 2021 nos ha permitido tener todo un universo, Joaquín. 360 discos se presentaron. Así es. Y entonces, de los ya nominados, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en la categoría de jazz o en neo-jazz o en todo lo que tiene que ver con el universo del jazz? A mí, en lo personal, me han gustado todo. Yo creo que las nominaciones siempre son, aunque parezca una frase manida, pero siempre es un premio. Ajá. Y de lo que el jurado nominó, me han gustado. Igual hay discos de los de la categoría instrumental. Ajá. Que perfectamente encajan dentro del mundo del jazz, pero bueno, pasaron ahí. Son discos que tienen que ver mucho con el mundo de lo que se conoció como light jazz y después como smooth jazz. Uh-huh. Pero son discos muy buenos todos, cada uno en sus distintas categorías. Decir que algo también es muy significativo, muy interesante, es cómo la categoría de jazz es una de las que en mayor cantidad de discos presenta para competir. Porque la producción de discos de jazz en este momento, tanto por lo que se está haciendo en la isla como por parte de los cubanos que están en la diáspora, es expresión del alto desarrollo que ha alcanzado el género. Si un género en la música cubana hoy tiene un altísimo nivel, a nivel internacional, yo creo que ese es el jazz. Y este grupo, que incluye neo-jazz, jazz instrumental, así lo demuestra. Muy bien. José Santos. Mira, me es difícil pronunciarme porque yo incluso he sido, claro, intermediario entre músicos que están viviendo en otros lugares con el comité organizador. Me han confiado en que yo les lleve sus discos y, por tanto, me cuesta trabajo, pero debo decirlo. Hay discos fabulosos, que incluso algunos no están nominados. El de Manfarrol, por ejemplo, el Abraham Manfarrol de Guantanamero, tiene un piquete de gente y no quedó nominado, con toda la razón de la vida, porque los otros también tienen gran calidad, de los, como decía Joaquinito, los cubanos en la diáspora, pero que siguen siendo cubanos, de que quieren seguir sintiéndose dentro de nuestro movimiento cultural. Uh-huh. Y por lo tanto me parece muy válido, aunque el disco no sea producido por una discográfica cubana, uh-huh, que estén presentes como expresión de nuestra cultura y de nuestro quehacer a nivel global. Está a luz de este... es un disco imponente. Uh-huh. Está Hernán López Nusa con el Patedeo, que es una obra muy completa. Está el negro Horacio Hernández con Italúa. Es muy difícil el decantarse, porque además no corresponde ya a un miembro de jurado decir cuáles son los mejores, porque yo he dado mi opinión a través de un voto que es secreto. Ajá. Y que finalmente la compilación de todos los votos es la que va a dar el resultado. Pero en gustos hay muchísimo. William Robles, lo que tiene ahí con lo que comentábamos hoy, que no está... Joaquín está parco hoy, maestro. No, el disco de William Robles está a trío y no está en jazz, está en música instrumental, pero es un disco excepcionalmente bueno y que además hereda de lo mejor. No, lo que pasa es que yo, como no soy jurado, no quiero comprometerme. Yo te puedo hablar de cada uno de los discos. Así es mejor. Ha funcionado la provocación. No, la provocación, tú sabes, cuando tú me provocas, yo siempre... A mí, por ejemplo, es muy interesante lo que pasa con algunos de estos discos desde el punto de vista de los lauros que no solo dentro de Cuba. Estoy pensando en Básico No Básico Dirigido, de Elmer Ferrer, que ha sido nominado a los premios Juno, que es en Canadá el equivalente del premio Grammy. Y es un disco notable porque logra unir
los elementos del fusion, del fusion que yo conozco, que es el que yo en el que creo, el otro fusion ese del que se habla, a mí no me interesa. A mí me gusta el fusion del jazz rock, ese del que creó Miles Davis. Y Chick ese, Corea. Exactamente, que Chick Corea, la Mahavishnu. Y ese es un disco que logra unir eso con elementos de la tradición de la música cubana. Y eso es importantísimo. Hay otros discos en los que tú, por ejemplo, como pasa en el de Hernán, sientes los elementos de la música llamada académica mezclados en el mundo ahí del jazz. Hay otros, algunos de los que están nominados, que a veces, no voy a decir algún disco, pero hay algunos que a mí se me repiten demasiado en cuanto a la cosa esta afrocubana de empezar siempre con una moyumba y terminar con una moyumba, que es un recurso demasiado ya, no quiero decir, pero bueno, manido. Y hay, por ejemplo, hay algo interesante y que rescatan la tradición. Por ejemplo, el disco en instrumental de Emilio Martini y Natural Trio. Uh-huh. Hacía rato que aquí la guitarra española, la guitarra de seis cuerdas, la acústica, no se trabajaba en la perspectiva del instrumental del jazz como lo está haciendo Martini. A mí me recuerda, José, lo que hizo en su época Abelardito Busch, que es un músico hoy totalmente olvidado en este país, que nadie lo menciona, y que fue un músico extraordinario con aquella cosa que hacía con Federico Brito en Los Amigos. Y este disco de Martini tiene ese sabor, ese impronta. Está en instrumental, pero perfectamente puede ser un disco de jazz. Hay dos discos, yo no quisiera dejar de mencionar, que es My Mirror, de Felipito Cabrera. Muy bueno. Que además es que no es solo él, es lo que lo rodea. Logran cantar toda una generación de músicos notables, y aunque uno sea que dé la cara porque los convoca, los componentes, y hay uno que es muy singular, Omar Sosa, que en el mundo está ya rankeado a un nivel de que automáticamente se le nomina lo que fuera y ya después se decide, pero su proyección de lo afrocubano, lo étnico, por llamarlo también de alguna manera, lo espiritual, combinado con esas raíces africanas que constantemente explora, y ahí en esta ocasión hay dos discos de él, y uno fue nominado, tiene una excelencia notable también. Muy bien. El de Rodrigo Sosa con la quena, que es un instrumento que nadie podía imaginar que se usara de la forma en que este argentino cubano lo está haciendo, porque transforma la quena, que era un instrumento puramente folclórico, en otra cosa. Uno oye ese disco y se eriza, porque es un disco, ya en el anterior lo había hecho una obra súper interesante, pero ahora este todavía, casi nunca el segundo disco supera el primero. Eso es un problema para los músicos, normalmente el segundo disco es un gran conflicto. Y este segundo disco para mí me parece todavía más interesante que el anterior de Rodrigo. Muy bien. Bueno, maestros, estoy entrando a la recta final. A las 4 comienza la revista dedicada al Día Internacional del Jazz y todavía tendremos una amplia programación. Concierto de estreno, 6 de la tarde, está recomendado. Así que en los 4 minutos finales, 2 minutos para cada uno, esta cantidad de discos, este Cubadisco, ¿cómo se ve respecto a la salud del jazz cubano en el Día Internacional del Jazz? En cuanto a la salud, está súper, súper bien. Hay otros problemas, que es la falta de la debida promoción de estos materiales. Porque más allá del programa que tiene Dos Santos, la radio, esos discos, es como si no existieran. Y yo creo que eso sigue siendo un problema grave que nosotros no hemos resuelto a nivel de promoción y de difusión de la buena música que se está facturando aquí. Muy bien, todavía le queda un minuto a favor. Dígame, gracias por la publicidad que le ha hecho a la esquina del jazz de CMBF, Joaquinito, con esta alusión a un programa que ya tiene más de 50 años y que espero que dure otros 50 más, porque bueno, ahí el esfuerzo de divulgar lo nuestro está subrayado y en primer lugar, y respetando los copyrights correspondientes, se trata, por supuesto,
Yo creo que el jazz cubano, no hay COVID que lo pare. No hay que internarlo en ningún hospital, ni es sospechoso de nada, ni es contacto con nadie. Está sano. La etapa esta tan complicada lo ha mostrado con el trabajo de los propios jazzistas de su casa, de la elaboración constantemente creativa, que es lo que corresponde a este género, que es una constante creación. Han hecho honor realmente los jazzistas cubanos a esta divisa de emancipadora de la mente a la hora de crear. Y por lo tanto yo vivo satisfecho, por eso estoy aquí conversando con ustedes, yo estoy satisfecho. Aparte de las deficiencias que podamos tener en detalles organizativos, de concepción, de puesta en práctica, de una difusión más dirigida, mejor, etc. Pero las esencias culturales, musicales de nuestro jazz tienen el futuro garantizado. Me siguen quedando 2 minutos. Un mensaje, Joaquín, a los jazzistas cubanos en el día de hoy. Yo felicitarlos a todos porque hoy por hoy el jazz fue el primer gran lenguaje del siglo XX y en este momento se está haciendo por parte de los cubanos dentro y fuera del país un jazz de altísimo nivel y todos deben ser felicitados donde quiera que estén. ¿Usted, Osanto? Igualmente me sumo y además como la música del siglo XX se le llamó, yo creo que ya está llamado a ser también la del siglo XXI. Porque sus elementos permiten la confluencia de corrientes, de nacionalidades, de folclore, de proyectos, etcétera. Y por lo tanto, con ese concepto amplio, no el estrecho con que en algún momento se le vio, esa es una música que generará en el futuro mucho placer y los cubanos vamos a seguir encabezando esa ola que como tsunami ya baña las olas de las costas del mundo. Muchas gracias, maestro. Así yo termino. Me tomo muy poquito de té esta hora en mi jarra cubadisco. Salud, maestro. Mucha salud al jazz cubano, Joaquín, su jarra. Aquí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a todos. Nos vemos mañana a la hora que mataron a Lola y hablando del cubadisco. Usted tiene la palabra. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música, España como país invitado, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, Cubadisco 2021, la gran fiesta del disco cubano.